Buster y Cousin Coop van a visitar la granja. Allí está Terry el tractor moviendo fardos de heno. Buster le presenta a Terry su nuevo amigo Cousin. Luego pregunta si pueden ayudar en la granja con alguna tarea. Terry tiene una idea. Pueden vigilar a todas las ovejas. Las ovejas son muy traviesas y les gusta intentar escaparse de la granja. Buster y Cousin arrean a todas las ovejas en el campo. No fue nada difícil, pero, Letty la cordera descubre algo. Un hoyo bajo el cerco. Letty guía a las otras ovejas en un escape. Allí va Letty. Buster y Cousin se dan cuenta. Necesitan impedir que las ovejas escapen. Cousin va tras ella. Buster bloquea el hoyo para que no escapen más ovejas. ¿A dónde se ha ido Letty? ¡Oh, no! Está escondida en esos túneles. Y Cousin la persigue. ¿Cómo podrá alcanzarla? Buster tiene un plan. ¡Con una red! Si trabajan en equipo, enseguida atraparán a Letty. ¡Whoops! ¡Buster erra! Ahora está detrás suyo. Salta por encima y... ¡Ups! ¡Buster atrapó a Cousin sin querer! Letty sigue corriendo. ¡Ups! ¡Buster vuelve a atrapar a Cousin! Eso no es bueno. Así nunca atraparán a Letty. Pero, ¿qué acaba de ver Cousin? ¿Fardos de heno? Creo que tienen un plan. Cubrirán todos los hoyos con fardos de heno. Para que haya solo un lugar por el que Letty pueda pasar. ¡Eso es! Atraparon a la traviesa corderita. ¡Buen trabajo, Buster y Cousin! Terry está impresionado. ¿Pero qué es esto? Letty vuelve a usar sus viejos trucos. Ha cavado otro túnel. Pero esta vez, Buster y Cousin saben qué hacer. Mira, Cousin Coop está en la tienda de dulces y ha comprado unas ricas golosinas. Ahora llega Scout. Ella también quiere comprar unos dulces. Se ven deliciosos, pero ¡oh no! ¡Es el malvado Bully Bandit Boss! Le roba los dulces a Scout y se los come. ¡Qué malo es! ¡Pobre Scout! Mientras tanto, Cousin visita en el parque a Buster el autobús, que está jugando con su pelota de fútbol. Cousin quiere compartir sus dulces con Buster, pero ¡oh no! ¡Otra vez Bandit! Se roba los dulces y se los come él solo. Y ahora descubre la pelota de fútbol. ¡Y acaba de robársela! ¡Oh! ¡Pobre Cousin! ¿Se siente tan mal? Esos dulces eran para compartir con su amigo. ¿Pero qué hace Buster? Él cree que deberían seguir a Bandit y pedirle que devuelva la pelota. No está bien tomar cosas que no son tuyas. Buster y Cousin conducen por el camino, pero ¿qué es esto? Un sendero de dulces que lleva a una cueva. Allí debe haber ido Bandit. Buster y Cousin se dirigen hacia el interior de la cueva. Van a pedir que les devuelvan la pelota. ¡Mira! Ahí está Bandit. Pero se ve tan triste y solo. Mira todos los dibujos que ha hecho. Oh, vaya. Bandit no tiene ningún amigo. Es por eso que robó los dulces y la pelota. No tiene con quién jugar. Bandit ve llegar a Buster y Cousin, pero le pide la pelota. Y Bandit se la devuelve. Lamenta por haber molestado a Cousin. ¿Pero qué es ese ruido? Es Scout. Y viene con Otis, el auto de policía. Bandit termina en prisión. ¿Pero qué es esto? Buster y Cousin han venido a jugar con él. Robar está mal, pero ellos saben que Bandit está muy arrepentido y que él solo quería tener amigos. ¿Qué es esta máquina que Diggle la excavadora ha construido? Es un gran cañón de pintura, pero parece que se ha olvidado de algo, así que va a buscarlo. Aquí viene Buster con su amigo Cousin Coop. Descubren el cañón de pintura y parece que van a jugar con él. Me pregunto qué es lo que hace. Parece que está cargado con latas de pintura. Cousin está investigando. Esta palanca apunta al cañón. Y este botón dispara pintura. ¡Wow! ¡Pintaron el árbol verde de color morado! ¡Increíble! ¡Mira! Ahora Buster quiere cambiar de color. Cousin lo apunta con el cañón y ¡hurra! Buster ahora es morado. Pintar cosas de colores es muy divertido. ¿Qué deberían pintar luego?
chicos y presiona el botón una y otra vez. ¡Wow! Dispara grandes bolas de pintura muy alto hacia el cielo. ¡Están coloreando las nubes! Ahí está Terry el tractor. Su heno ha sido pintado de azul. ¡Oh, oh! ¡Terry se vuelve amarillo! Allí está Scout el auto. Ella vio toda la pintura sobre el camino. ¡Ahora se vuelve verde! Parece que está muy sorprendida. Diggly está regresando. ¡Oh, oh! ¡Ahora Diggly es de color morado! Creo que Diggly sabe lo que está pasando. Buster y Cozy siguen divirtiéndose. Pero, ¡oh, oh! Sus amigos no lucen muy contentos con haber sido cambiados de color. Creo que es hora de devolver todo a la normalidad. ¿Azul? ¿Morado? ¿Rojo? ¡Amarillo! ¡Eso es! Recuperaron sus colores. Ahora, ¿qué es lo que hace Diggly con esta hoja de papel? Creo que tiene una idea. Han usado el cañón para pintar un arco iris. ¡Hurra! Jugando en el lodo. Lodo, lodo, lodo. Salpicando todo. Todo, todo, todo. Se siente genial, chapoteando sin parar. Jugando en el lodo. Hora de limpiar. Piar, 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 piar. Muchas vueltas dar. Dar, 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 dar. Divertirnos tanto en el auto lavado. Hora de limpiar. Lo encenderé yo. Yo, 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 yo. Para que pases tú. Tú, 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 tú. Algo no está bien. ¿Qué vamos a hacer? Tengo lodo aún. ¿Cuál es el botón? Don, 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 don. Confundido estoy. Doy, 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 doy. De nuevo una vez más y todo sigue igual. ¿Cuál es el botón? Pues no sube ya. Ya, 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 ya. Otra vez. Corderita, un hoyo, cabo. ¿Dónde está? Desapareció. La debemos alcanzar. Preparados, listos ya. Me damos a las ovejas para que estén a salvo. Oh no, una se ha escapado. Rápido, a salvo.
la clase y es momento de que Scout devuelva la flor de la escuela que estaba cuidando. Ahora, ¿de quién es el turno de llevársela a casa y cuidarla? ¡Hurra! ¡Le toca a Buster! Buster está yendo muy despacio. Quiere asegurarse de cuidar muy bien la flor. Es hora de despedirse, Scout y Ash. ¡Vaya! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Eso estuvo cerca! Buster está tan feliz de cuidar la flor que ha hecho un dibujo de ella. E incluso la trajo a la cena. No creo que coma zanahorias, Buster. Lo que necesita es agua para asegurar que crezca fuerte. Pero es hora de ir a la cama. Buenas noches, Flor. La mañana siguiente, Buster está entusiasmado de ir a la escuela. ¡Con cuidado, Buster! No querrás derribar la flor. ¡Oh, no! ¡La maceta se rompió! ¿Qué está haciendo Buster? La está escondiendo porque teme meterse en problemas. Buster finge estar enfermo. Pero no tiene fiebre. Oh, mami acaba de darse cuenta. Buster no quiere ir a la escuela con la flor aplastada. Cree que ha decepcionado a todos. Pero mami sabe qué hacer. Pondrán una flor en una nueva maceta. ¡Y hasta se ve mejor que antes! ¡Eso es! ¡Luce como nueva! Buster regresa la flor a la clase. Todos están muy impresionados con la nueva y bonita maceta. ¡Buen trabajo, Buster! Y ahora es turno de Ash de cuidar de ella. ¡Hurra! Ash está viniendo a la casa de Buster. Están muy entusiasmados por jugar juegos de mesa. El juego de hoy es serpientes y escaleras. ¡Qué emocionante! Y primero es el turno de Ash. 5 y 2 son 7. Así que Ash mueve su ficha 7 casilleros. Ahora es el turno de Buster. 8. Avanza por el tablero. Ahora es el turno de Ash nuevamente. ¡Oh, wow! ¡Ha lanzado muy bien! Va a subir por una escalera. Ahora le toca a Buster. 5. ¡Oh, vaya! Debe bajar por una serpiente. A Buster no le está yendo muy bien. ¡Ups! Acaba de derribar su ficha. ¿Qué es eso? Aquí viene el abuelo con muchos otros juguetes para usar. ¡Pero se le acaban de caer todos! Ash lo ayuda a recogerlos. Pero nadie vigila a Buster. ¡Oh, no! ¡Hizo avanzar su ficha! ¡Eso es trampa! ¡Oh, no! Movió la ficha hasta la línea de llegada, como si hubiese ganado el juego. Ash acaba de regresar y parece que el juego ha terminado. ¡Buster ganó! Ash no entiende cómo lo logró, pero está feliz por su amigo. ¡Qué extraño! Buster debería estar contento de haber ganado. Pero no se siente bien. No se siente nada bien. Buster hizo trampa. No ganó de manera justa y limpia. Y por eso tiene una mala sensación. Pero el abuelo sabe que no solo se trata de ganar. La parte divertida es jugar. Y ahora es el turno de Ash. Ash lanza los dados. ¡Wow! ¡Casi le toca a la serpiente! Buster baja por otra serpiente y... ¡Eso es! Ash ganó de manera justa y limpia. Pero Buster está feliz por su amigo. Se han divertido mucho jugando juntos. Scout, Bandit y Ash están corriendo una carrera. Buster y Bandit están cabeza a cabeza, pero Scout los pasa y lleva la delantera. ¡Wush! ¡Scout ha ganado! ¡Qué gran trabajo de Scout! Ella realmente es súper rápida. ¿Qué es ese ruido? ¿Truenos? ¡Se avecina una tormenta! ¡Deberían refugiarse o se mojarán todos! ¡Vaya! Ash se llenó de lodo al resbalar en ese charco. Un momento. Eso le da a Buster una idea. ¡Wash! Deslizarse sobre esos charcos llenos de lodo es muy divertido. Podrían jugar a ver quién llega más lejos deslizándose. ¡Qué gran idea! Bandit va primero. ¡Ush! Llegó patinando hasta allí. Pero Scout cree que ella lo puede hacer mejor. ¡Rum!
¡Wow! Scout llegó incluso más lejos que Bambi. Ahora es el turno de Ash. Es tan pequeño que gira dando muchas vueltas. Está muy mareado. Pero es el que más lejos ha llegado hasta ahora. Por último, viene Buster. ¡Wow! ¡Oh, oh! Se desliza perdiendo el control. ¡Wow! ¿Eh? ¡Ups! Buster salpicó a Mami con lodo. Parece que es hora de que todos estos pequeños vehículos se vayan a casa. Pronto están todos en casa de Buster. Pero, un momento. No pueden entrar a menos que estén completamente limpios. Mami va a usar la manguera para quitarles el lodo. ¡Splish! ¡Splash! ¡Eso es! Ahora los cuatro están limpios de nuevo. Y a pesar de haberse ensuciado, esa carrera deslizándose fue muy divertida. Buster luce muy entusiasmado. Me pregunto por qué. ¡Un libro de cuentos! Buster quiere que Mami lea para él. A Buster le encantan los cuentos de hadas. Mami le lee a Buster el cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos. Cuando los osos salieron, Ricitos de Oro se acercó a la ventana. Probó su mazamorra de avena, pero el primer tazón estaba muy caliente. A Buster eso le pareció muy gracioso. Pero mira la hora. Mami no puede leer todo el día. Tiene trabajo que hacer. Buster está molesto. Quiere saber qué sucede luego en la historia. Pero Mami sabe qué hacer. ¿Puede tal vez el abuelo leerle a Buster? El abuelo está afuera regando las... Pero Buster quiere que le lea un poco más del libro de cuentos. ¡Sí! El abuelo puede leerle un rato. A Buster le encanta cuando lee el abuelo. Él ama las historias de grandes aventuras y valientes héroes. ¿Qué sucede ahora? Ricitos de Oro se sienta en una silla que es muy pequeña y se rompe. ¡Qué gracioso! A Buster le encanta este cuento. ¿Pero qué es esto? Mami dice que es hora de cenar. El resto de la historia tendrá que esperar. Buster come unos ricos dedos de pescado y vegetales, pero lo hace muy rápido. Quiere regresar al libro de cuentos lo más pronto posible. Mami y el abuelo aún están comiendo. No pueden leerle ahora. Buster tiene muchas ganas de saber qué pasa luego. ¡Mira! Está intentando leer solo. No es muy bueno leyendo, pero realmente lo está intentando. ¡Guau! ¡Lo está consiguiendo! Mami y el abuelo están tan orgullosos de él. ¡Buen trabajo, Buster! Pero, oh vaya, también tiene sueño. Mami lee el libro para Buster como un cuento para ir a dormir. Ahora Ricitos de Oro está durmiendo en la cama del oso. Oh, mira, Buster se ha quedado dormido. Oh, ha tenido un día tan ocupado que no pudo mantenerse despierto para escuchar el final. Buenas noches, Buster. Buster se divierte mucho tocando su batería musical. ¡Ups! Salió volando un palillo. Y rueda llegando a donde está Mami. ¿Qué está haciendo Mami? Oh, está quitando los juguetes viejos de Buster. Los que él ya no usa. Me pregunto qué habrá ahí dentro. Miren, la batería musical de cuando era un bebé. Buster la recuerda. Ahora Mami va a reciclarla. Pero Buster no quiere que lo haga. Mami no entiende. Buster ahora tiene una batería mejor y más grande. Pero quiere quedarse con la pequeña. No quiere dejarla ir. Aquí está Scout con su pandereta. ¡Ha venido a jugar! ¡Hurra! ¡Es hora de hacer música! Buster y Scout están listos para jugar. Y aquí también está Ash. ¡Ha venido a escuchar! Ahora Buster y Scout tienen un público y están listos para rockear. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué bien! Buster y Scout tienen mucho ritmo. ¡Buen trabajo, chicos! Scout sacude la pandereta. Buster golpea los tambores. ¡Oh! Está intentando tocar su pequeña batería al mismo tiempo. Eso no funciona muy bien. Intenta hacer muchas cosas a la vez. Hace mucho ruido. ¡Ups! Oh, Ash quiere unirse, pero no tiene ningún instrumento. Y Buster tiene demasiados. ¿Qué va a hacer? ¡Ah! Buster le da a Ash su pequeña batería para que la toque. Ahora Ash puede hacer música con ellos y los tres pueden divertirse. ¿Listos? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! Y hasta suena mejor que antes. Al terminar el día, Ash va a devolver la pequeña batería. Pero Buster sabe que no necesita dos.
y quiere que Ash se quede con ella. ¡Ash está muy feliz! ¡Qué gesto tan amable tuvo Buster!